La historia del vampiro de Crooklyn Grange tuvo lugar después de la Guerra Civil Inglesa en la década de 1650. Crooklyn Grange era una casa construida de piedra en una colina que dominaba un valle cerca de un antiguo cementerio y una iglesia. Cuentan los historiadores que la familia Fisher fue propietaria durante siglos. Y en el siglo XIX los Fisher se mudaron a una vivienda más grande y decidieron alquilar la propiedad. La casa estuvo vacía durante todo el invierno, pero en la primavera se la alquiló a Edward, Michael y Amelia Cranswell, tres hermanos jóvenes que pensaron que la casa era ideal porque se encontraba lejos de la bulla y tenía vistas extraordinarias de paisajes hermosos, aunque también se encontraba cerca de un cementerio. Un día hubo una ola de calor y Amelia no se sentía bien, por lo que se retiró temprano a su habitación. Cerró la ventana, pero no las contraventanas. Se quedó viendo fijamente hacia el cementerio y vio lo que parecían ser dos pequeñas luces en el cementerio. Las luces salieron del cementerio y cruzaron el muro, acercándose al fondo del jardín. Amelia se sintió incómoda, sintiendo escalofríos, cerró la puerta con pasador. Se aseguró de que la ventana estuviera bien cerrada y luego se fue a la cama para intentar dormir un poco. Escuchó un crujido fuera de su ventana y un rasguño en el cristal de la ventana. Entonces, ella lo vio. Tenía una cara marrón arrugada, como una nuez, y ojos brillantes. La criatura quitó un panel y luego abrió la ventana. Amelia, aterrorizada y en un estado hipnótico, al principio no pudo gritar. Esa cosa espantosa se acercó a ella y la mordió en el cuello. Finalmente, dio un grito desgarrador y sus hermanos corrieron a su habitación, pero tuvieron que romper la puerta cerrada con un atizador. Uno de los hermanos la atendió mientras el otro se acercaba a la ventana. Vio una forma que corría hacia el cementerio y luego desaparecía tras un muro. Ella acudió a su médico, quien le sugirió cambiar de casa por un tiempo, por lo que el trío decidió mudarse a Suiza por un tiempo. Después de que Amelia se recuperó, regresaron, decisión de la que se arrepentirían más adelante. Los hermanos de Amelia dormían con armas en habitaciones cerca de la de Amelia, esperando a ver si aquella cosa espantosa regresaba. Estaban listos. La mujer miró por la ventana y nuevamente vio las luces que había visto en el verano. Esa cosa se acercó a su ventana y trató de tocar el cristal. Según una versión, los hermanos estaban en la habitación con Amelia y allí le dispararon. La versión más plausible es que la hermana gritó y le dispararon mientras huía por el jardín. Esa cosa emitió un aullido y entró cojeando al cementerio. Al día siguiente, los hermanos reunieron a algunos de los hombres del pueblo y fueron al cementerio. Nada parecía estar mal en el cementerio, pero notaron que la puerta de una bóveda estaba ligeramente abierta, por lo que entraron a la cripta. Lo que vieron fue horrible. Todos los ataúdes, menos uno, estaban desordenados y habían huesos esparcidos por el suelo. Los hermanos y aldeanos abrieron la tapa del ataúd y vieron la horrible cara arrugada de color nuez que había descrito Amelia. Lo más increíble es que tenía una herida reciente de bala en la pierna. Rápidamente llevaron el ataúd y la criatura que contenía dentro. Lo quemaron hasta que todo lo que quedó fueron cenizas. Más tarde, Clive Ross, un editor y autor cuyas obras se centraron en el ocultismo, la religión comparada y la escuela tradicionalista, habló con los residentes locales de Cumberland, confirmando que la historia tuvo lugar en la década de 1680. El artículo de Clive Ross nos proporciona una fuente de tercera mano que dice: la señora Parkin me cuenta que habló con un miembro de la familia Fisher, que nació a mediados de los años 60 y que él le dijo que conocía la historia de los vampiros desde hacía mucho tiempo. Una investigación reciente realizada por el reverendo Lionel Fanthorpe, quien ha realizado más de 20 investigaciones documentadas sobre misterios inexplicables, entre ellos casos de vampiros, sugiere que los hechos tuvieron lugar en el siglo XVII. Una bóveda cerca de Grange fue demolida durante la época de Cromwell y se agregó un segundo piso después de esta época.
Estos hallazgos, sin lugar a dudas, sitúan los hechos antes de la publicación de esta historia, que fue publicada en el libro Barney el Vampiro en 1847. El libro se conocía como parte del libro de Penny Dreadful y la autoría no se ha establecido definitivamente. ¿Pudo haber sucedido realmente el relato del vampiro de Croaghlin Grinch? Según la documentación de la epidemia de vampiros en el Imperio Austrohúngaro, cuando se encontró a la bestia, parecía que la persona acababa de morir y el cuerpo estaba lleno de sangre fresca. El cuerpo de este vampiro estaba arrugado y tenía la herida de bala. El cuerpo no fue sujeto a estacas de madera, clavos ni nada invasivo, simplemente fue quemado. Unos 800 años antes de la publicación de Drácula, y mucho antes de que se popularizara el término vampiro, un historiador inglés, Guillermo de Nebourg, registró una historia que le contó un sacerdote devoto y respetable. Habló de un pecador muy deshonesto que escapó de la ley retirándose al castillo de Alnwick. Ahí se casó, pero pronto se enfrentó a rumores de que su esposa le era infiel. Subió al tejado del castillo un día para espiarla y descubrió que los rumores eran ciertos. Sorprendido, el hombre cayó del techo y murió. Sin embargo, pronto se hizo evidente de que de alguna manera el hombre estaba vivo. Se había convertido en un no muerto, errante, que propagaba la plaga dondequiera que viajaba. Se decidió desenterrar al hombre para inspeccionar su cadáver, y al hacerlo, se descubrió que estaba hinchado y con sangre fresca y cálida. El cuerpo fue inmediatamente quemado hasta calcinarse, y así, los pobladores limpiando el aire y liberando la tierra de las garras de la plaga del hombre, no volvieron a saber de este vampiro. En 2005, varios ciudadanos de Birmingham contactaron a la policía con una extraña historia que contar. Según testigos presenciales, un vampiro andaba suelto en Glen Park Road. El vampiro supuestamente mordió a un hombre y luego atacó brutalmente a sus vecinos mientras intentaban luchar contra él. Una mujer dijo que el aterrador monstruo le mordió la mano y le arrancó la carne en trozos. Tras los ataques, el periódico Birmingham Evening Mail recibió varios informes de presuntos ataques de vampiros. Un nuevo estudio muestra que hay más informes de actividad paranormal en Yorkshire que en cualquier otro lugar del Reino Unido. Los hallazgos fueron compilados por el reverendo Lionel Fanthorpe, quien dice haber descubierto 11.000 informes de fenómenos inexplicables en Gran Bretaña desde 1914. Solo ha habido unos pocos informes de algún tipo de actividad paranormal en Transilvania durante el mismo periodo de tiempo. En Yorkshire se han reportado 615 casos de actividad paranormal en los últimos 100 años. En toda Gran Bretaña se presentaron 11.204 denuncias, 206 de las cuales se referían a encuentros con vampiros. El estudio fue encargado para marcar el inicio de una nueva serie de televisión de vampiros llamada The Strain. Analiza 50 años de registros de investigación paranormales. Dos de los vampiros analizados en la investigación son el vampiro de Berwick y el de Alnwick. El reverendo dice, cuando miramos el mapa, hubo muchos avistamientos en Yorkshire, más que en el resto del país. Así como los seres humanos tienen diferentes capacidades auditivas, algunos escuchan sonidos más altos que otros, y algunos sonidos son inaudibles para algunas personas, al igual que algunos pueden ver con más detalle que otros. Algunos pueden ver bien los colores y otros son daltónicos. Tenemos variaciones en el oído también, tal vez en la vista. Entonces, en áreas donde se informan avistamientos paranormales, las personas allí pueden percibir lo que otras personas no. Así que en Yorkshire, por ejemplo, quizá haya una mayor proporción de personas con percepción física. Gracias por ver mi video. Si te gustó, te agradecería mucho que le dieras like, ya que me ayuda a crecer en YouTube y así continuar haciendo estas investigaciones para traerte videos de evidencia de casos que se dan entre mundos. Les mando un abrazo y hasta el próximo video.